No, 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 no. No te quites eso, no, no, no. Aprovecha. Aprovecha que no tienes que comer, vas a quedar como una modelo europea. Ay, Eva, qué chiste tan estúpido en esta situación. Pues yo prefiero eso a meterle dramatismo al asunto, ¿no te parece? Mira, jamás, niña. No está bien. ¿Vas a poder tener bebés? Esto tiene cuarzo rosado, que es la piedra del amor. Ya te lo cargué y es para ti. Y te voy a dar una agüita especial para que tomes. No, quita eso, gas. Es solo para oler, la agüita la tengo acá. Eso es súper efectivo. A mí me sirvió mucho cuando Adolfo me abandonó. Vas a ver. Claro. Cuidado. Ahí se envenena. ¿Cómo se va a envenenar si es medicina, Eva? Pues el arsénico también y mata. Sí, pero para pedirme hierbas para tus mascarillas es algunas, la primera. Algunas, no todas. Me pide piedras y todo. Repite conmigo. Va a vomitar con ese olor. Pues vete. Mani. 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 Padme. Padme. ¿Ves cómo funciona? Se está riendo. Creo que me tengo que salir, perdón. ¿Ves? Entonces mira, acá está el carrito de mercado, ¿ves? Y lo como. Sí, tú pones ahí, o sea, lo que quieras pues lo puedes comprar. Además tiene súper buenos precios. ¿Qué tal? Quería pasar a saludar. Hostia, ¿cómo va a ser tan huevón de dejarla ir sola a abortar? Cálmate, hermosa, que vengo en ¡hermosa, tu culo! Por un hijo de puta con usted. Mi mamá se quebró el culo toda la vida para darnos de comer. Por un hijo de puta como usted. Yo comí mierda toda mi vida. Y por un hijo de puta como usted, que la va metiendo sin pensar, es que mi prima es una resentida. Suéltame. Suéltame. Tranquila. Me imagino que ustedes tienen mucho de qué hablar, ¿no? ¿Cierto? Sí. Me caes bien. O solamente quítate ese olor a palo santo y quedas perfecta. Y estamos afuera. Si nos necesitas, nos llamas. O solo grita, muñeca.